llamaron para acá, pero me llamaron de Canadá, ahora que me dijeron, pregúntale al lápiz. ¿Quién sacaste la autoridad? Venga. Es verdad, eso la autoridad ayer. Yo lo que soy un artista, pues yo soy un narcotraficante, un asaltante para desafiar la autoridad. Dije que ayer tú dijiste públicamente, van a venir, tienes que venir a buscarme, matar. Es que yo maté a una gente. Violé a un niño. Violé a un niño, maté a una gente, vendí 10 kilos. ¿Para qué yo tengo que desafiar la autoridad? Entonces, la orden de arresto se emitió el día 9, tú supuestamente ya viniste después que los medios empezaron a atacarte y empezaron a hablar. Yo vine cuando la fiscal hizo el llamado, me presenté, estoy aquí desde las 9 de la mañana, incluso todavía esta es la hora que no han depositado la orden porque quieren como que yo amanezca preso, si no me decís. Bueno, en última instancia, los que tienen la última palabra son los jueces, la justicia. Sí, los jueces, porque no es el Ministerio Público, es el juez que determina. Entonces los jueces, yo confío en los jueces, porque por lo menos por eso este país todavía no se ha desacatado en gran manera, porque por lo menos los jueces mantienen la cordura, porque si fuera lo que hace el Ministerio Público, esto fuera un relajo. Porque ¿cómo es posible que la fiscal, en vez de recibirme a una persona de mi envergadura, ¿me entiendes? De mi estatus, que soy un ejemplo para la sociedad, en vez de recibirme con un poquito de delicadeza y de decencia, me recibe así, tomando todo ese tipo de represalias. Yo me sentí decepcionado, fue de la fiscal. ¿Entonces ahora gente va a conocer mi vida? Ella me dijo a mí, yo lo que soy una gerente, yo no tengo que ver con ese caso lo voy a tirar a Marco Rosario, yo lo que soy gerente, yo soy la jefa de todos esos fiscales, pero yo no conozco medidas, ni conozco casos, ni subo, qué sé yo cuánto. Usted faltó y ya. No son formas. Entonces ahora te vas a conocer medidas por subir la fotografía y por desacatar la autoridad. No, a mí me van a conocer medidas por subir la fotografía. Porque yo no he desacatado ninguna autoridad. Aunque yo, ¿por qué yo tengo que desafiar la autoridad? Pues yo me estaba robando. Yo estoy aquí, mi gente, para el que no lo sabe, porque subí una foto a mi Instagram, a mi red social. El que no lo sabe, que se entere por qué yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Te dejo una lección, esto es lápiz a ti. Todo un aprendizaje para los seres humanos. Pero yo vine en buena ley, con la intención de hacer lo que yo siempre he hecho, ayudar. Yo soy la imagen de una marca reconocida, de la República Dominicana, de la marca Nike. Y yo he hecho un sinnúmero de obras benéficas, he dado tenis, he ayudado niños, he visitado niños con cáncer, he dado utilería deportiva y la prensa nunca se ha encargado de resaltar eso. ¿Este proceso cuando se encuentras ahora? No, porque es que yo nunca me veo envuelto en escándalos como este, como le digo. Estas son las consecuencias de uno brillar mucho. Yo pienso que hay intereses detrás de todo esto, porque usted no entiende la magnitud del delito mío. Mi delito es subir una foto a mi red social. Supuestamente ellos dicen que mi delito es subir una foto a mi red social. Yo no he matado a una persona, yo no he violado a un niño, yo no he atracado, yo no le he dado droga, yo no le he dado bebida alcohólica a ningún niño, yo no estoy en ninguna parte haciendo ningún tipo de delito. Yo subí una foto a mi red social y estoy aquí. Usted lo ve eso como, usted como, por eso usted lo ve eso como algo objetivo. Ustedes la prensa lo consideran eso como algo bien. Pero dígalo en voz alta. No. Ya. ¿Ustedes están de acuerdo la prensa con eso? No. Ya. ¿Lápiz va a escribir algún tema con respecto a este hecho? No, porque esto no es un asunto musical. Ya. Pero lo único que nosotros queremos decir es que nosotros confiamos en la justicia de este país, en los jueces, que son los que determinan y los que todos, hasta por el momento, son los que hacen que se mantenga el orden aquí, porque el Ministerio Público en verdad obedece a intereses, me di cuenta. Muchas gracias.